Buenas tardes, soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 y 2 de la tarde, hoy, martes 4 de agosto del 2020. Parecería que es como el 5 de noviembre del 2020. que mucho pasa en este país en menos de 4 o 5 horas? Vamos a las noticias que vamos a compartir, por lo menos vamos a analizar algunas noticias y, sobre todo, ponerle contexto a lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico con relación a la famosa lista de los candidatos a jueces que nomina la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, porque es importante contextualizar las fechas y los presuntos implicados en esa lista. Pero antes les digo, compartan, compartan, compartan. Importante para seguir aumentando las audiencias, compartir los contenidos y... Además, decirles que vayan a la página de bonitarradio.net, que ya es una página nueva, y allí usted puede donar igualmente a través de tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21 en la ATH Móvil, área de negocios, e igualmente por correo regular enviando cheques o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21. Y está por ahí de Winery Outlet, como siempre, uno de, nos, de nuestros auspiciadores. Vino, burbujas, y estaban a punto de abrir el, el comedor, todavía no lo han podido hacer por el asunto pandemia. Buen vecino café, importantísimo, buen café, buenos brunch, y Vega Alta Coop, donde usted puede hacer cualquier transacción financiera en una de las sucursales que tiene Vega Alta Coop, incluso. Bayamón, Vega Alta, obviamente, y el área de los muelles. Y vamos a vamos a las informaciones y vamos a vamos primero al asunto de eh, la posibilidad de que esa lista tenga personas como por ejemplo wandimar Burgos Vargas, la que fue secretaria del departamento de justicia por 72 horas. Cuando la gobernadora de Puerto Rico se dio cuenta que estaba siendo referida al panel del FEI y despidió a la secretaria entonces del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones. Por ahí está la imagen de la secretaria de tres días. Pero, ¿qué es lo más importante, me parece a mí, con relación a Juan Burgos? Y vamos a ir sobre tres personas que están en esa lista. Juan Dimar Burgos Vargas fue la persona que la gobernadora nombró después de que Denis Longo Quiñones el 3 de julio le enviara información relacionada con el referido, pero la presunción es que la gobernadora se enteró antes de llamar a Denis Longo Quiñones a fortaleza y pedirle la renuncia. Que no se la pidió a ella, se la pidió el secretario de la gobernación, Antonio eh, Bad, eh, Pavón Valle. Juan Dimar Burgos Vargas fue nombrada en sustitución de, de Denis Longo Quiñones y fue la persona que le pidió entonces el 6 de julio a la gente que estaba en la secretaría del panel del FEI, radicando los referidos. Que volviera con los documentos para el Departamento de Justicia. ¿Cuál es la fecha del edicto? Y aquí vamos al contexto importante, sobre todo procesal, de cómo es que la oficina de la gobernadora notifica que hay unas nominaciones a jueces, unas personas solicitando. Se da el proceso en la oficina de nombramientos judiciales de la, de la gobernadora de la Fortaleza de Puerto Rico, y de allí sale un edicto con todas las personas que están o en renominación o pidiendo ascenso o de nuevo nombramiento. Eso se dio el 12 de febrero del 2020. Y voy a verificar si es el 12 o el 19. <laughs> es mucho antes, no fue en el 2020. El 12 de febrero del 2019. ¿Qué pasó un año después? Que precisamente la gobernadora de Puerto Rico se ve involucrada en esta investigación que primero tiene el Departamento de Justicia con relación a los suministros a la repartición de alimentos en el área suroeste del país a consecuencia de los terremotos. Pero esta información, esta, este edicto, se viene generando desde el 2019. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros no podemos decir entonces que esto es obra de la gobernadora necesariamente. Esto se viene gestando desde que Ricardo Rosselló Nevares, aunque estaba caliente en febrero del 2019, Fíjense la fecha, fíjense la fecha. Ahora la gobernadora de Puerto Rico obviamente insiste, pero tiene que hacer referencia a que ese edicto se publicó el 12 de febrero del 2019. Es importante porque estas controversias que hoy tenemos, que se dieron un año más tarde de este edicto, no estaban planteadas en el 2019. Así es que... La intención de renominación, de nuevo nombramiento, de todas estas personas que están aquí, no necesariamente sale de la gobernadora sucesoral. Y eso hay que decirlo con todas las de la ley. Porque yo creo que le haríamos un servicio flaco a nuestro trabajo si insistimos. En que es responsabilidad única de la gobernadora. Si hay un edicto del 2019, la gobernadora entonces en aquel momento era secretaria del Departamento de Justicia. Claro, es el mismo gobierno y estos, estos, estas evidencias y estos documentos nos dan la evidencia de que es el mismo gobierno. Hicieron así, cogieron, mira, estos son, todos esos pasan el crisol de ser del Partido Nuevo Progresista, aunque tengo que decir que identifiqué por lo menos una persona. Una persona que no es del Partido Nuevo Progresista, por lo menos, no está identificada con ese partido. Si en el 2019 ellos activan esta, eh, estos, estas nominaciones, estas solicitudes. Vuelven a repetirlas ahora. Entonces ahí es que se pone interesante el asunto. Porque en esta lista también está, que es una lista del 2019, también está Glorimar Andújar, la ex secretaria del Departamento de la Familia, que precisamente salió del gobierno de Puerto Rico cuando la gobernadora la despidió. En diciembre, el 19 de diciembre, el, perdón, el 19 de enero de este año, y voy a verificar específicamente porque eh, el 19 de enero, exactamente, fue despedida Glorimar Andújar precisamente en el contexto de lo que ahora sabemos son las investigaciones que estaban activadas en el Departamento de Justicia con relación a la intervención de la política política partidista en la repartición de aquellos alimentos que, como ustedes saben, incluía a la directora de la administración de servicios de la familia, Azef Surima Quiñones, que también hoy está referida al Fei. Así es que a mí me parece que esto es una solicitud que el Donimar Andújar se la puso a Ricardo Roselló Nevares y este es el adelanto del banquete total. El banquete total de la rama judicial a que nos tiene acostumbrado un partido de gobierno cuando llega el año de elecciones. Claro. Este edicto, a menos que no sea una, eh, un error de la fecha, pero yo insisto en que no puede ser un error. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al periódico que publica este edicto, me doy cuenta que en el 2020, el 12 de febrero del 2020, no está ese edicto. Así que tengo que presumir que la fecha es correcta, es del 12 de febrero del 2019, tal y como dice el listado, el edicto. Pero fíjense que está haciendo una referencia de aquello que publicamos en aquel momento que ahora lo estoy repitiendo. Así que es una fecha, es una lista legítima porque es imposible que Glorimar Andújar y además otra persona que está ahí en esa lista, Corali Veguilla Torres, sean nominadas por la gobernadora de Puerto Rico, porque las dos son las personas que tienen responsabilidad, por lo menos pública, que ya sabemos que fueron las personas que activaron las investigaciones con relación a lo que ocurrió en el suroeste en enero del 2020. Y en el caso de la licenciada Veguilla Torres, es la directora de la división legal del Departamento de la Familia Interina de ATSEF, de la Administración, que es la primera que investiga el asunto. Entonces, yo pensaría que si... En el 2020, estamos hablando de que fue esa investigación la que activó la posibilidad de que la gobernadora tenga un segundo y hasta un tercer referido al panel del FEI. No estarían en una lista denominada a juezas en el 2020. Sobre todo, sobre todo, porque estaría demasiado pegado a los eventos. Fíjense que estamos hablando específicamente de que todo ocurre. En enero del 2020 votan a Glorimar Andújar. Nos enteramos en julio, el 3 de julio, que esa investigación empezó en justicia. Tan pronto Glorimar Andújar fue allí a decir todo lo que sabía sobre el asunto. Y además, en marzo, ya el panel del FEI tenía información por voz de la secretaria del Departamento de Justicia entonces, Denise Longo Quiñones. Así que yo creo que es justo decir que tal como ocurre y como está el tracto, necesariamente esto no es una designación de la gobernadora de Puerto Rico sucesoral hoy, porque esto es una lista que viene del 2019. Lo que sí podemos seguir insistiendo a base de las evidencias que tenemos, como esta lista, de que es el mismo gobierno se queda la misma gente, los mismos que querían ser jueces. La hija de Mayita, que eso es un rum rum que hace mucho tiempo estaba ahí, incluso. Uno de los planteamientos es que por eso es que Mayita está con la gobernadora, apoya a la gobernadora para la primaria contra Pedro P. Luisi, porque esa es una, una de las... Eh, si podemos llamarlo el qui pro quo que se puede dar, yo te doy el endoso, yo te endoso, yo estoy contigo y me nombras a mi hija jueza. Y dicen que es para el tribunal apelativo, que no es cualquier, cualquier eh, nombramiento de juez. Yo creo que, que en, en justicia hay que decir, como les digo, el, lo que me dice el tracto de esa información, de que es sospechoso que la gobernadora, aun cuando esta lista sea del 2019, la acoja en el 2020 y deje a personas como Wandimar Burgos Vargas, que en efecto, más tarde, en julio del 2020, la nombró, aunque después la tuvo que retirar porque Tomás Rivera Chats le dijo que no la iba a confirmar. La nombró en receso y fue la persona que trató de impedir que el referido llegara en efecto a la Secretaría del FEI. Eso sí que llama poderosamente la atención, porque Wandimar Burgos Vargas no dejó de estar fuera de esa lista. Y en efecto, todas esas plazas están ahí, todas. Fíjense si es todavía más sospechoso que en esa lista... Hay una fiscal del Departamento de Justicia, precisamente de la División de Integridad Pública, que se llama Elba Acevedo Pérez. Y ya el nombramiento de Elba Acevedo bajó al Senado el pasado mes de junio. Y no la confirmaron. Fíjense si esa lista es del 2019. Ahora, todavía quedan esos remanentes y esas preguntas. Cómo es que Wandimar Burgos Vargas está todavía en esa lista y finalmente tiene la participación o por lo menos todo tiende a indicar que ella fue la que llamó a la agente y dijo, "Me regresas al departamento con los referidos." Eso sí es sospechoso. Y lo otro, como les digo, el alegado banquete total, que es una expresión de un estadista, de un uno que fue primero estado librista miembro del Partido Popular Democrático, José, Jorge de Castrofont, y después se convirtió en estadista y miembro del de partido de mayoría cuando era la mayoría en los últimos cuatrienios. Jorge de Castrofont hablaba del banquete total. Ese es el banquete total. Así es como penetran las instituciones como es la rama judicial. Me parecía que era importante traerles el contexto porque como yo siempre digo, las redes explotan. Y yo creo y nosotros trajimos la información de que en efecto ya estaba en esa lista y estaba es una candidata jueza pero acá en el programa teníamos que traer realmente el tracto, porque yo creo que aun cuando ahora podemos señalar lo que está ocurriendo en el 2020 con Andimar Burgos Vargas, la presencia de Glorimar Andújar y de eh, Coral y Veguilla Torres en esa lista la ubican en el 2017, 2019. ¿De qué es el mismo gobierno? Sí, es el mismo gobierno. Falta que nominen a Tomás Rivera Chat. No digas eso, Alberto. María Rodríguez también está por ahí, dice: Buenas tardes, que no la confirme. Con las pocas horas que estuvo en justicia, demostró que es una chanchullera, no conoce el significado de falsedad. dice María. Adalberto, igual que Ríos, el que trabajaba en Z, que la, que la, van, que la van a entrevistar. No sé de qué me hablas. Nena Cruz, buenas tardes, Nena. Es triste que estemos viendo, dice Nanisma, nuestro país tan mal administrado. Yo siempre he dicho que lo más triste es cómo le hacen daño a la institucionalidad. Porque yo creo que el país ya se ha dado cuenta por dónde vienen los tiros. Y definitivamente esto no los ayuda. No los ayuda a despejar eh, esa percepción que tiene el país, que tienen los ciudadanos, de que en efecto todo es chanchullo tras chanchullo. Y aquí me detengo para las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Eh, dice Mari, en el PNP nadie tiene dignidad. Dice Marimiro, saludos Sara Benítez. Por tercer día seguido la AE me tumbó la luz. ¿Quién me responderá si me da, si me daña mis equipos? Así anda mucha gente. Lo siento mucho, Mac. Cualquier cosa, envía mensaje para ver si le env podemos enviar un mensaje a alguien de la autoridad y nos dice qué está pasando allí. Celine Borges, este país necesita un cambio urgente. Todos los días sacan algo de la manga. Minerva, la goma están. Robert Baldwin, ¿y por qué dejaron a Jorge Canica Navarro fuera de esta, de esta lista? Porque no es abogado. <laughs> si fuera abogado, tal vez estaría ahí. Adalberto Suárez Río, que rea legisladores del PPD. No sé lo que quieres decir, Adalberto. A sacar los PNP del poder. Bueno, vamos a la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal tiene hoy dos noticias. Una, por un lado. Saludos, Nemir Matos, que hace tiempo que no te veía por acá, desde Orlando, corrupción en USA y en mi país, así es. Magdi Cabán, saludos que estás desde Texas. Eh, la Junta tiene dos noticias importantes, me parece a mí que por lo menos que debemos comentar. Una se relaciona con la renuncia de José R. González, el único, por lo menos identificado identificado con el Partido Popular porque fue expresidente del Banco Gubernamental de Fomento cuando el Partido Popular. Eh, renuncia, él había dicho, había dicho en julio cuando renunció Carlos García y renunció eh, el presidente eh, José Trespalito Carrión, eh, dijeron que había otro miembro de la Junta que iba a renunciar y aquí está. Me llama la atención que la colega del nuevo día dice que hasta lloró. Yo no entiendo por qué la gente llora. Eh, ¿Por qué llora cuando se van? Alguien decía, bueno, porque se llevaron, ya se llevó todo el dinero que se tenía que llevar. Eh, Joan Isabel dice que, que tenía, eh, tenía lágrimas cuando anunció su despedida, que es efectiva. El 5 de septiembre, si no me equivoco, el 31 de julio termina Caco García, también ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, cuando Luis Fortuño, y si lo quieren ver en el momento en que era jefe del de Banco Gubernamental con Luis Fortuño y que emitieron el 50% de la deuda de Puerto Rico en cuatro años, vayan a la página de Bonita, a las fotos imprescindibles y allí lo ven en aquel momento. Dice José E. González: promesa nunca fue un castigo para Puerto Rico. Bueno, eso depende de quién lo diga, porque si lo dice el, el que emite el látigo, claro que no se va a ver como, como victimario. Promesa no fue un castigo para Puerto Rico, dice José E. González. Estas son las gente que dicen ser puertorriqueños, que quieren al país. Pero precisamente hoy yo tuve una entrevista excelente con un recurso buenísimo, el licenciado Rolando Manuel Jiménez, que me hablaba de por qué la Junta de Control Fiscal es un organismo que violenta la Constitución incluso de Estados Unidos cuando antepone los intereses de pagar la deuda a los intereses de desarrollo y de sustentabilidad del pueblo de Puerto Rico. Eso es otro tema y esa entrevista la van a ver, no me acuerdo para cuándo está pautada, pero la van a ver como todos estos días a las 8 de la noche eh, en la cobertura especial Democracia PR Primarias 2020. Entonces me parece que es un poco cínico de parte de, de González decir que no era un castigo para Puerto Rico. Si no es un castigo para Puerto Rico, los puertorriqueños, los ciudadanos que viven en este país, sienten el carimbo todos los días. Cuando no hay servicios esenciales que la Junta eh, proteja de nuestro país, de, la, de, de, de nuestro sistema del que hemos forjado y forjaron las generaciones anteriores en el desarrollo del país, y lo que se privilegia es el pago de la deuda. Así que no sé de, 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 mano, de boca de quién debe estar el asunto de si es un castigo o no. Y por otro lado... Importante, porque esas son las contradicciones, y la vida está llena de contradicciones, que se da el mismo día en que renuncia José E. González, un informe que emite la Junta, donde establece que tiene que haber un esfuerzo tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno de Estados Unidos para desarrollar una fuente de. Eh, proyecto de la industria farmacéutica local, nacional puertorriqueña, en vista de lo que ha ocurrido con ese tipo de empresa en Estados Unidos y, en don, y en don, de donde vienen los dispositivos médicos y medicamentos a Estados Unidos en el momento de la pandemia. Sabemos que la Junta de Control Fiscal ha hablado de esto antes, cuando incluso intentaron y por la boca de José Carrión III ella desistió contratar a la exsecretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, que es una de las aliadas de este proyecto, que ya hay un proyecto a nivel del Congreso de Estados Unidos de la congresita Stacy Plaskett. ¿Qué dice la junta? Y esto es bien interesante. Esta es una oportunidad única para Puerto Rico, dice Carlos García, que todavía es miembro de la Junta hasta el 31 de agosto. La discusión actual sobre los incentivos para apoyar la manufactura en Estados Unidos podría proveer una herramienta de desarrollo económico que ha estado ausente en Puerto Rico por un tiempo, particularmente dado las grandes ventajas competitivas que la isla le ofrece a los inversionistas. Hay que ser bien cínico. Porque precisamente Carlos García no solamente participó del Banco Gubernamental de Fomento, participó del Partido Nuevo Progresista cuando Carlos Romero Barceló y el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosello González, fueron a Washington a cabildear en contra de las 936. Y ahí está la portada del periódico El Nuevo Día de aquel entonces, echada la suerte de la sección 936. Pero hoy se sientan a decirle al país que aquello que nosotros hicimos, el problema es que no dicen, nosotros somos los responsables. Eso es como que nosotros pudiéramos tener de frente a Pedro Rosselló González y le diga al país en medio del COVID: Yo no solamente soy el padre de este muchacho que ustedes tuvieron que sacar, es que yo también destruí el sistema de salud pública, es que yo también vendí a precio de pescado abombado los hospitales. Y por eso tenemos hoy el problema que tenemos en medio de la pandemia, que el sistema lo tiene le tiene que meter una inyección económica al gobierno de Puerto Rico. 300 millones de dólares le dio a los hospitales privados el gobierno de Puerto Rico para que pudieran subsistir porque se estaban quedando pelados a costa de la salud del pueblo de Puerto Rico. Entonces, si hicieran si hicieran esas mea culpa, ahora que Carlos García se va, se sentaran y le dijeran la verdad al país. Pero no. Hacen esto. Se atreven a saber cuánto costó ese informe que lo hizo Boston Consulting, a saber cuánto costó. Y recuerden que la Junta tiene un presupuesto de 8 mil millones. Eh, perdón, no son 8 mil millones, 8 mil millones lo que tienen en reserva. Y no, lo quieren, no quieren que el gobierno de Puerto Rico lo toque, que tiene un presupuesto altísimo. Solamente su directora ejecutiva se gana 650 mil dólares al año. Entonces insisten que en el contexto actual, la primera, prioridad, la primera prioridad de cualquier esfuerzo debería centrarse en compañías que ya son médicamente necesarias en Estados Unidos, que quieren atender el riesgo que enfrenta su cadena de distribución, o aquellas que fácilmente puedan ajustar este proceso. Eso lo dice claramente el informe de Boston Consulting. Al igual que los productores de medicamentos genéricos, los CDMOs, CD, que son parte de esa línea que producen los fármacos, también se enfocan en costo y calidad. Por consiguiente, se beneficiaría la legislación que beneficia a zonas económicamente afectadas y podrían tomar ventaja del ecosistema de manufactura de Puerto Rico. Este reporte provee información vital para el proceso de toma de decisiones del componente manufacturero. De la, de la farmacéutica y de dispositivos médicos. Subraya las oportunidades sustanciales para Puerto Rico, dado el papel crítico de Puerto Rico en las industrias y su valiosa ventaja competitiva. Boston Consulting. Eso, tres economistas en Puerto Rico, tres planificadores, hubieran, me imagino, que hecho un análisis. Con los mismos resultados, porque eso se ha dicho aquí desde el día uno que Romero Barceló y Pedro Roselló González cabilearon en contra de las 9.36. Le hubiera costado quizás el, el 60% menos de lo que le costó a la Junta del Boston Consulting, y hubieran dicho lo mismo, porque esto se está diciendo aquí desde el día uno. Ahí es que nosotros volvemos a insistir, estas son las informaciones que la gente tiene que saber cuando sale a votar. Ese que tú dices que te va a traer la estadidad, que de hecho se supone que cuando ellos destruyeron las 936 era para hacer a Puerto Rico más dependiente y más fácil el proyecto de la estadidad. Han pasado 24 años de esta portada. 24 años. Y hasta el sol de hoy la estadidad está todavía más lejos que los primeros 100 días que dijo Jennifer que iba a lograrla cuando ganaron en el 2016. Y el celular de Tata, qué terrible, Robert Baldwin. 350 millones anuales es el presupuesto para encima de eso, cuando no hacemos su voluntad, nos demandan pagándolo a los abogados que nos demandará con nuestro eh, dinero. Gracias por tu, por tu número, porque no me atreví a decir una cantidad. Es que vamos corriendo al precipicio, es una vergüenza como votamos los chavos, como lo votan ellos porque la cartera no es de ellos, la chequera no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico. Y eso sí es una falta de respeto y una vergüenza, y como me decía el licenciado Rolando manueli ilegal de su faz. Vamos a ver lo que pasa. Hay un caso interesante en el foro apelativo de Boston, precisamente un caso que está llevando el licenciado en representación de los médicos y empleados del Fondo de Seguro del Estado, que están planteando que ellos sí tienen legitimación activa para eh, retar la constitucionalidad de la ley promesa, que obviamente es la que crea la Junta. El pueblo de Puerto Rico no podrá desarrollar su máximo potencial mientras se premie la mediocridad y no existan consecuencias, y mucho menos mientras existe un partido en poder que en su base rechaza nuestro sistema de gobierno y hace de todo para destruirlo con el afán de una quimera llamada estadidad. Así es. Eneida, semean en la culpa. Eneida Soto, saludo. Nena. Nunca van a decir verdad después de mentiras que siempre han gobernado. Yari Pavón, como una maldición, las plagas. Carmen Negrón, con tanto que robaron, eso fue lo que pudieron hacer. Todavía a Romero no le molesta que podamos tener una herramienta como esa. Ese señor no aprende. Qué patético es ver a, Romero, a Carlos Romero Barceló en un programa diciendo que apoya a Wanda Vázquez Garcet. Si ustedes me ven a mí así en esa edad, inmediatamente busquen a mis amigos y a mis amigas y que me lleven, me metan al tribunal y me declaren incompetente. Iván Hernández, si el Congreso puede escoger candidatos a la Junta, necesitamos las conexiones de Carmen Yulín para colar las personas afines a Puerto Rico. <laughs> Iván, hay que ver. Pedro con ese desastre que le dejó el país jamás tendrá cara para nada. Minerva está por ahí igualmente, así es, Carmen Anita, el pueblo se tiene que refrescar la memoria. El pueblo tiene que insistir en buscar la información donde está. Yo les he dicho antes, las noticias están hechas. Lo que hay es que hacer estos ejercicios y no toma mucho tiempo porque ahora tenemos muy buenos mecanismos a través de la búsqueda en Internet de ir a esas historias y sobre todo ubicarlas en tiempo y espacio y contextualizarlas. Porque como les dije en principio, yo no creo justo decir que esas nominaciones son exclusivamente de la gobernadora porque no lo son. Y hay que decir lo que es. Por eso es que a mí me llama la atención que no quieran entrevistarme, entrevistarse conmigo. Pero si yo, yo traigo los contextos y digo, cuando ellos no tienen responsabilidad, cuando me parece que es injusto lanzar una acusación, lo digo claramente. Los recursos humanos están, la infraestructura hay que ponerla al día para que nos consideren. Es cierto. Y yo estoy segura que esa infraestructura se puede poner al día. Gracias, Cintia, por tu comentario. Maribela lef, los PNP no tienen sudor en la cara. Oye, me encanta cuando dices eso. Marisa González está muerta de la risa. No sé por qué. ¿Dónde estaba Guandita para el Cerro Maravilla? Si yo tenía 14 años y tengo 56 años, la gobernadora estaba graduándose de ahí de, de la Escuela Superior Margarita Janer en Guainabo. Pues tenía 18, 17, 18 años. Allí estaba cuando maravilla. Lizette Morales, verte con Romero. <laughs> ver ¿Qué dice? Verte con Romero la momia. jamás. una pele poco. Esas son mis amigas. Menos mal que me quieren. Bueno, la, dirección, la decisión de la Corte Federal de indicar que los ciudadanos de Puerto Rico tenían el derecho de acceder a los beneficios del Seguro Social Suplementario, los programas de alimentos, empujará la legislación para regresar a la industria farmacéutica. Es interesante porque de eso hablamos también con el... el el licenciado eh, Emanuel y precisamente esa decisión de Sánchez Valle en el caso del de Seguro Social Suplementario va a ser bien interesante. No quiero adelantar el criterio, pero solamente les digo una línea de esa buena entrevista con el licenciado Rolando Emanuel y es el hecho de que Puerto Rico se va a dar cuenta, hemos tenido las, mayor, las manos llenas durante todo este cuatrienio con... Además de los desastres naturales, los desastres políticos del Partido Nuevo Progresista en el poder. Y eso es así. No hay guberna eh, gubernamentalidad efectiva, no hay proyecto, no se sabe. Imagínense, acogen unas listas denominadas desde el 2019, las vuelven a pasar en el 2020 porque insisten en que esos son los candidatos. Imagínense cómo están. Pero lo que sí fue interesante de esa conversación con el licenciado. Es que él establece que Puerto Rico todavía no se ha dado cuenta lo nefasta que es la presencia de la Junta de Control Fiscal, privilegiando ese pago a los bonistas versus el desarrollo y la salud de los puertorriqueños. La salud social, económica, política, etc. Y que cuando eso sea así, Puerto Rico habrá de tirarse a las calles nuevamente. Esperemos que por eso es esa entrevista, que los. Eh, Electores, le cuestionen a sus candidatos, ¿cuál es el plan para manejar la junta? ¿Cuál es el plan para bregar con promesa? Porque el que le diga que la va a sacar, ¿cómo la va a sacar? Esa es la pregunta con la boca es un mamé. No me vengan con el populismo de que sí, la vamos a sacar, no le voy a pagar y me voy a parar frente al tanque de guerra para que me pegue un tiro. No, 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 no. No, no. Vamos a ver si tienen la voluntad política, como decía el licenciado, de que eso ocurra. Porque se nos va la vida y se nos va el país. Romero se murió hace un año y no le han pasado el mismo Miren, dejen eso. Pues no se va a morir nunca, Margarita, bendito, dejen eso, Cintia. Ok, ustedes no sirven, definitivamente. Vamos a otras informaciones. Hay una nota que salió esta mañana, no la comenté porque yo quería buscar un poco de trasfondo, además que esta mañana saben que estuve solamente media hora. Ustedes saben que hay una, una información que establece que el juez Gelpi le ordenó al Departamento de Justicia que asumiera la representación del gobierno de Puerto Rico en el caso de sindicatura de la policía. Oiga. El Departamento de Justicia que nosotros hemos hablado muchas veces de que es bastante fantasma o ha sido bastante fantasma en la administración Roselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, incluso que la gobernadora fue su secretaria de justicia desde el 2017 hasta que el año pasado fue la gobernadora sucesoral por razón de la, la vota que le dio el país a Ricardo Rosselló Nevares. Es un departamento que ha estado bien ausente. Bien ausente, las investigaciones pocas, pobre. Pero ese departamento de justicia que hoy el juez El Pí les dijo tienen que asumir la responsabilidad de la representación del de gobierno de Puerto Rico en ese pleito, porque en esa sindicatura, porque el bufete Maconel y Valdés, que era el bufete que tenía la representación del pueblo de Puerto Rico, y aquí volvemos a la historia y a los contextos. Se le venció el contrato el 31 de julio y se acabó. Vamos a empezar a decir lo siguiente: por decir algo que es fundamental. El juez Gelpi es el hijo de uno de los socios del bufete Maconel y Valdés. Y eso se planteó bien temprano, tan temprano, cuando el monitor de ese pleito era Arnaldo Claudio, y renunció en mayo del 2019. Y una de las razones por las que renunció Arnaldo Claudio es porque no le gustaba lo que estaba viendo precisamente con que ese fuera el bufete que representara. Al gobierno de Puerto Rico, cuando el padre del juez que estaba atendiendo el caso era parte de ese bufete. Y si ustedes me dirán si no hay conflicto. Cuando yo vi esta decisión del juez, inmediatamente me fui allá, pero claro, tenía que corroborar nuevamente las fechas, pero sobre todo un dato bien importante. El ex monitor Arnaldo Claudio se fue molesto y yo sé que le puso una querella al juez en la administración de tribunales de Estados Unidos. Esto no tendrá que ver con que ya le dijeron al juez, oye, o sea, ¿de qué estamos hablando? Se da igual que se da en Puerto Rico, que le dan a esos... A esos niveles se dan oportunidades. Ahí vimos cómo le dieron la oportunidad, esa misma rama judicial, esa administración de la rama judicial en Estados Unidos, les dio la oportunidad al juez usted, de que renunciara, porque lo iban a votar después del caso de hostigamiento. Entonces, me llama la atención que hoy el juez le diga al Departamento de Justicia: acoge el caso, pero finalmente, ¿quién? ¿Quién ustedes creen que va a coger esa representación del gobierno de Puerto Rico? Porque es en lo que se organiza Canción Nadal y Rivera. ¿Quién era el socio de Canción Nadal antes de querer ser gobernador y fue gobernador por 72 horas igualmente? Un poquito más, creo que eran seis días, Pedro Pieluisi. Todo se queda como ahí. En, cualquier, en cualquiera de las ramas. En este caso estamos hablando de las ramas. Judicial de, de Estados Unidos. Gobierno, en la rama federal en Puerto Rico, pues todo se queda ahí. Pero no es casualidad. Ustedes saben quién era la representante en ese, ple, en ese pleito de Macón el Valdés en el 2017, cuando Ricardo Roseño Nevares juró como gobernador. María Domínguez Victoriano que era en aquel momento una abogada de Maconelli y que lo fue hasta el año pasado, cuando cambió y se fue, peleó con uno de los socios por un caso que quería coger y se fue a su, creó otro bufete con otro miembro de Maconelli y Valde. Entonces cuando uno ve estas historias pues qué bueno que existe la memoria y yo voy a ser bien honesta aquí hay muchas veces que a los colegas periodistas que están en unos medios tradicionales no los dejan ubicar esos contextos porque esos contextos o sea, eso es eso aruña eso araña y es súper importante traerlo porque ustedes se merecen tener la historia completa y nosotros estamos aquí, siempre he dicho como interventores, para cuando nos llegan esas informaciones, poder entenderlas. Hay que traer el contexto. Oye, ¿por qué será que es el juez El pie? Ahora, fíjate, de la noche a la mañana dice: No, no le vamos a renovar a no le vamos a renovar a McConnell. Amén. De que aparentemente lo que siempre denunció el ex monitor Arnaldo Claudio. Todavía pasa en ese pleito que es que se gastan chavos por galones de la chequera del pueblo de Puerto Rico, porque si fuera la chequera de Juez del Pi o la chequera de la gente de McConnell no gastaban tanto dinero. Pero como es la del gobierno de Puerto, del pueblo de Puerto Rico, vamos a esquilmar al pueblo de Puerto Rico. Así, así actúan los parásitos de la, rama, de la rama justicia, rama judicial, para vivir en un país de atropello. Gracias, Adalberto, por tu comentario. Yo siempre he dicho que los que dependen del gobierno no son las personas pobres en Puerto Rico. No, no, son este tipo de esquemas. Estos representantes, estos protagonistas. Ya hablamos de la Junta de Control Fiscal, ya pasamos por justicia. Eh, yo creo que hay que estar bien pendiente a ese asunto, porque créanme que lo que estamos viendo hoy. No puede organizar, a pesar de que sí, de que hay mucha de, 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 de desorganización, pero más que desorganización, yo lo que creo es que es caótica la mirada gubernamental ahora mismo, sobre todo la mirada social, ¿verdad? Nos propone un país en caos, es caótico, pero yo siempre he dicho que del fondo se puede salir. Cuando uno toca fondo, y qué bueno, que me recordó mi querido director, que... Hay que comentar el asunto de Beirut, no está claro lo que ha pasado en el Líbano, pero está complejo, está bien complejo esa explosión. Eh, yo les soy honesta, miré una explosión tipo eh, bombas sucias, ¿no? este, nuclear, etcétera, aparentemente está relacionado con un almacén que tenía dispositivos pirotécnicos, pero todavía no se sabe bien. Pero está bien fuerte lo que está pasando en Beirut. Gracias, David. Espero que yo haría sin ti, porque lo quería comentar, por lo menos desde ahí. Eh, hay que estar también ubicados en el mundo, porque es parte también de lo que nos pasa. Nos aislamos, nos, nos, quedemos, nos quedamos aquí solamente en el archipiélago, y los contextos son también mundiales, regionales, el Caribe que nos mira, el Caribe que nos siente y en el que vivimos. Y yo voy a terminar con esa, con esa imagen del fondo. Sí es caótica, es muy triste lo que estamos viviendo en Puerto Rico con una crisis profunda a todos los niveles, pero yo creo que de ese caos y de esa mirada del fondo podemos salir con mucho ímpetu. Pero tenemos que tener mucha más re responsabilidad con informarnos, informarnos bien, pero sobre todo querer movernos, querer movernos y actuar cuando tenemos que actuar tal, tal y como lo hicimos en el verano del 19. Esas son las informaciones que tenemos hasta hoy. No olvidemos que estamos en bonitasradio.net, que esa página, yo estoy bien lúcida con la página, y ustedes perdonen que lo siga diciendo. Esa página tiene toda la información que movemos por acá, que pueden sugerir, saben que me pueden enviar siempre mensajes a info bonitasradio.net, que la cobertura, de las primarias está espectacular que hoy a las 8 no se pueden perder la entrevista que le hizo el colega amigo colaborador nuestro parte del equipo de Bonitas Radios Rodrigo Otero Goico a Miguel Romero, el que fuera secretario del Departamento del Trabajo de Luis Fortuño y que ahora quiere ser alcalde de San Juan. No pudimos entrevistar porque no creo que nos dé tiempo a su contrincante un eh, nuevo progresista del corazón del rollo, pero de, de una cuña muy diferente que la de Miguel Romero. Pero vamos a ver si por lo menos el sábado podemos tener una conversación con él, aunque sea telefónica, en esto es lo último, porque yo creo que sería justo. Así que no se olviden todos los días a las 8 de la noche y estén pendientes al calendario porque lo vamos a ubicar siempre en la página de Facebook. Eh, porque hay unos días que vamos a tener más de una oferta sobre esa cobertura especial. Y obviamente el domingo se tiene que quedar pegado a Bonita Radio en la diáspora o no en la diáspora, tienen que estar aquí porque promete, el equipo está fajado trabajando con relación a esto. Nos vemos, nos vamos, BonitasRadio.net allí usted puede donar a la ATH Móvil Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, en bonitarradio.net puede hacerlo con todas las tarjetas de crédito. Se votaron las chicas de christy Mart. Manejando el equipo de christy Mart. Hizo un trabajo espectacular en esa página. Y las aplicaciones, sobre todo esa de la donación, está espectacular. Muy fácil, sencilla. Recuerde, también active el podcast cuando no pueda ver el video. iVox, iTunes y Spotify. Y en YouTube, la campanita. Y usted nunca se va a perder un programa. Y por allá también hablamos, también cuando esté en Premier. Gracias David Esperón siempre por estar, por apoyar este proyecto y colaborar con nosotros. Y nos vemos mañana en Esto es lo último a las 11 de la mañana. Hasta mañana.